Luis? Bueno, no, en español es. Porque desde que se habla de mortadelo, yo pienso en mortadela. Y a mí me da y en filemón, no. Pienso en jamón. Ay, y Luis. Pienso en farú. Y farú siempre habla así: ya. Mortadelo y filemón. ¡Wow! Y hay que dejarle un dejo de españolizado porque era una historieta. Pero eso es, no. Es una historia. Mucha, claro. Ese paquete tiene mucha grasa y, sí. Aceite, y aceituna en medio. Dios mío. Mira, Dolphy, pero mi amor, qué bueno que estás aquí compartiendo esta tarde con nosotros. Dolphy está rompiendo la webcam. Ya ahora mismo. Sí. Buenas noches. Óyeme, Dolphy ha venido a tomarse un cafecito con nosotros y le integramos inmediatamente a la dinámica del programa. Me integraron inmediatamente y, señores, no me han brindado el cafecito. Ok, no, de Vivian, Vivian, el café. Dale a tema. Digo. Mira, pero... Tú tienes un cambio como de look ahora mismo. Sí, yo, mire, yo tenía el pelo corto. Ajá. Ayer. Ayer yo tenía el pelo corto, entonces. Y no lo tenía rubio, lo tenía como un. ¿Y eso son extensiones? ¡No! Sí, son extensiones. En realidad, yo te iba a decir que me jalaron muy duro el pelo y me creció mucho. Oh. Pero no, son extensiones. No son míos, pero toca, carito. Pero mira, se ve bien. Se ve bien. Muy lindo. Se ve muy bonita, no. Qué fina. Ay, no, pero bien cosido. Sí, lo de grapa en las uñas hacen daño. Cuando tú te metes la mano. O sea, te cambiaste. Lo de grapa. ¿Y qué han dicho los televidentes de tu cambio de luz allá en el show del mediodía? ¿Qué opinan? Me han dado muchos piropos. Sí, uno que no me pueden decir en radio ni en televisión. Ajá. Ni delante de niños. Y nada más fue el cabello. O sea, no fue que yo me puse más nada. No, porque tú te ves muy bien. O sea, tu figura está muy bien. Gracias. Sí. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Que yo cumplí año. ¿Cuándo cumpliste año? En febrero. ¿Cuándo cumpliste año? Cumplí el 17 de febrero. Ajá. Entonces tú tienes que entender que yo no soy de ahora. Pero como yo no soy de ahora, yo cada vez que yo cumplo año, yo digo, ok, una hora más de gimnasio. Yo hago 5 horas al día ya. ¡Wow! ¿Qué? Es mentira. Pero me impresionó que ustedes se lo creyeran. Lo que pasa es que por la muestra... Uno se lo tiene que creer. Exactamente. No, yo cuando cumplo años, digo, ok, tengo que hacer más ejercicio. Porque tengo que salirle huyendo la edad, en realidad. Y ok, tengo menos cabello. Bueno, vamos a ponernos cabello potizo. Yo voy a llegar vieja, pero sin un diente, pero para. Ey, esa es la actitud. Está correcto. O sea, vieja, pero encendida todo el tiempo. Claro. Mira, Dolphy, tú tienes... vieja? Sí, no, cuando llegue a vieja. Ella quiere llegar a vieja, pero en buenas condiciones. Sí, claro. Y aquí hay tu corito en el asilo. Mira una cosa, Dolphy. Tienes una nueva compañera de trabajo ahora en el Ay, club. Muy buena gente. Se llama Mabel Enrique, que me hubiera gustado que viniera conmigo. ¿Y por qué no la trajiste? Bueno, porque tú me invitaste a mí. Sí, entonces yo a mi casa la llevo, pero a tu casa tú la tienes. Bueno, pero tráela una tarde para que comparta. Me parece que muy buena idea. Es una mujer que tiene su opinión. Me gusta... que no se deja amilanar, es una persona que es buenísima gente, de muy buen corazón. Ojalá que se quede y que permanezca en el show. Yo necesitaba urgentemente otra mujer. Exactamente. Ya tú tienes buen tiempo en el show. O sea, sí, tú tuviste una época, estuvimos juntos allá en el show. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Tú tenías igual la calva y todo negro. ¡Qué bello! No sé si te dijo algo bueno. No, ella me acabó, tú supiste. Sí. Ya me destruyó. Pero ella lo dijo con una sonrisa tan... Sí, no, porque ella lo dijo así, como de manera tan grande. Es que no, nada más lo que quise que tú entendieras es que no te ha crecido la calva y que la canas no se caen. No, ok, me parece muy bien. Qué bien. Mira, Dolphy, ya en total, ¿tú tienes como 15 años en el show del mediodía? No, yo duré 10 años primero y ahora tengo uno y... ¿Medio? ¿Sí? ¿Uno y medio? ¿7 meses? A nivel de Kiko. ¿Ahí? Ajá. Aquí hay dos Kiko, pues yo tengo un Kiko también. De Kiko a Kiko. Yo lloro. ¿Eh? Yo también. ¿Tú lloras? De Kiko a Kiko, entre Kikos en el mismo golpe. De Kiko a Kiko, de Kiko a Kiko. Chusma. ¿A poco tiene que chido? ¿Qué ha pasado con tu mamá? No, esta es otra. Esta es la Popis. No te voy a prestar mi pelota cuadrada. Hasta me impidió otra hija. ¿Llegó otro Kiko? ¿Cuál otro Kiko? ¿Otro Kiko? ¿Qué? ¿Otro Kiko? ¿Otro Kiko también? Vamos, para la playa. A ver esa cerveza. Vamos para la playa. A ver esa cerveza.
cerveza. Y si le metemos un Kiko limpia bota. Ay, si mi mamá me viera. Ay, Dios mío. Mira qué bueno, pero, qué bueno, Dolphy, qué bueno. Qué alegría de verdad verte. Y tus proyectos, o sea, solamente siguen en el show del mediodía. Tú siempre tienes como otras actividades y eso. Oye, yo estoy trabajando. Yo sé que por la sangre a ti te corre el aspecto mercurial. Yo sé. ¿Cómo? Sí. Negocio toda la vida. ¿Tú estás diciendo que interesa? No, interesa. Claro. No, yo entiendo. Óigame algo. La mujer cuando deja de trabajar. Es una mujer de negocios. La mujer deja de trabajar y de producir, le pasan dos cosas. ¿Sí? ¿Qué son? La primera es que comienza a sentir, y esto en serio, comienza a sentirse que se va atrasando. Y después se va poniendo pasiva y comienza a depender. Entonces, la mujer debe de mantenerse activa, porque entonces se queda en la casa, comienza los problemas, se termina divorciando. ¿Y qué pasa? No tiene trabajo, no tiene nada, no avanza. Entonces, la mujer tiene que echar para adelante. Mi papá me lo dijo chiquitica, no dejes de trabajar. Y la única vez que dejé de trabajar me arrepentí para siempre. ¿Entiendes? Entonces, sí, trabajo mucho. Ahora estoy envuelta en un proyecto, Jochi, muy chulo. Ajá. Tú y yo hablamos algo parecido allá en tu oficina. Y eso es en otro canal. Y también estoy en World Pediatric Project, que nosotros, yo quiero decirlo aquí, si cualquier persona me está escuchando que tenga su hijo que haya nacido con un problema en el corazón y no se esté tratando en SEDIMAT, por favor, para que pasen por mi oficina con todos los papeles que tengan de los problemas de su hijo, para que, y mi oficina está en el tercer piso de SEDIMAT en cardiología pediátrica, para nosotros poder evaluar a ver si podemos conseguir la operación de su hijo. Gracias. Ah, pero mira qué bien. Perdón, una pregunta. Muy lindo del corazón. Bello. Espérate. De los niños que no se estén tratados, problemas cardíacos que pasen. Mira, dice Honey. Documento por tu oficina. Dice Honey. Dice. Ah, no, pero ella está hablando de lo de ahorita. Ella dice que lo que habló ahorita la joven de que le gustan los hombres con determinación. Sí. Dice Honey, carajo, qué verdad dijo esa mujer, Dios mío. Ya lo sabe. Dolphy dijo algo y como que pasó. Ah, a ver. Ajá. Tú dijiste que la mujer, cuando deja de trabajar, se va como depende de. Y a poco pan. ¿Tú dependes de alguien ahora? Es decir, ahí tiene una dependencia casera. Que yo dependo de que si yo no trabajo yo. No. Es que no quiero preguntar si tiene pareja, si a lo claro. No, porque no. Está como fuerte. Preguntarle así, ¿tú tienes marido? No. Como que no está bien. No. ¿Tú entiendes? Es más, yo pienso tú no debes preguntarle eso. Ella visita. Aunque la gente quizá quiera saber, pero tú no debes preguntarle eso. ¿Qué feo se diría? ¿Qué coger el ligador? ¿Tú tienes marido? Sí. Como que no va. No va. Como que está fuerte. Evidentemente que la gente quiere saber. Señores, pero ya. Entonces, no pregunta a usted si tiene marido, compadre. Pero usted pregunta. ¿Qué le va a preguntar a usted si tiene marido? Dios mío. ¿Qué le puede preguntar? A mí la pregunta no iba. No, que no le pregunte, que ella lo diga espontáneamente si tiene marido. Si le sale decir si tiene marido. Sí, okay, sí, está bien. Te noto tenso, Correa. Okay. Yo no estoy casada. Ya. Fuera. Ya. Ya. Ahora, a mí nadie me mantiene. Ok. Y ya. Pero te están besando. Ahora, tú quieres un abrazo, te lo dan. En este momento no quiero abrazo, por si acaso. Ok. Pero cuando yo quiero un abrazo, yo si no me lo dan, yo lo busco. Ya, ok. Y... Anselma, ponme asunto. ¿En serio? ¿Qué tú crees? Anselma, ponme asunto. ¿Tú sabes que yo le estaba recordando? Pues yo recuerdo casi todo, me atrevería a decir. Ajá. De las parodias y las canciones de Milton Peláez, que fue mi gran amigo de toda la vida. Además, claro, yo tengo pistas originales de Milton Peláez. Y yo la vi de chiquita ella. Pero lógico. ¿Y yo también? ¿Tú la viste en panty? No, en panty no, pero la vi chiquita. Claro, qué envidia. Y Anselmo, ¿tú no te acuerdas de esa parodia? Anselmo, ponme asunto. Búscala ahí en YouTube. Búscala porque tú me hablaste de ella y yo digo, ¿pero cuál será? Anselmo, ponme asunto. Tú verás una parodia buenísima de Milton Peláez cuando hacían aquellos festivales. Tengo mucho material también. De Milton, correctamente. Sí. Mira, Dolphy, mira, nosotros vamos a darle la oportunidad a la gente a que te llame. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a adelantar el programa. Y a la gente que se prepare para que pueda hablar con... ¡Cajarito! Que la ducha está seca. Ay, eso de Milton Peláez. Sí. Dios mío. Dale. Estamos aquí esta tarde con Adolfina. Adolfina Peláez y Frapier. Sí, Jorge. Uy, qué fino apellido. Fino. Dios mío. Ajá. Una Frapier.
Aquí una vez vino, creo que fue el dijo? Circo de Aquarama on Parade. Y los delfines lo llevaban a la piscina. Sí, no, no fue el circo de los hermanos Fuentes Casca. Sí, bueno, no, fueron dos delfines y tres focas. Una se murió del corazón. No, una se murió, pero quien se murió del corazón fue una perra chihuahua que le estaba ladrando a una foca. Ajá, ¿en qué pasó? Salió la foca de abajo del agua y dice, dos días abajo de un armario, no podemos hablar. ¿Cómo fue que le hizo la foca? Ella parece fina, pero. Ella parece. Ella es natural, oye. Ella tiene un cover de iPhone por un Alcatel. Ya lo dije, que Adolfina tiene un cover de iPhone, pero un Alcatel. Ay, qué linda. Dije, son las extensiones que la tiene. Son las extensiones. Ay, y por más que el cielo no prepárense, porque llamadas vienen para Adolfi Peláez.